Y ahora es momento de revisar nuestro segmento de ejercicios en la casa que tú puedes realizar desde la comodidad de tu hogar. Eso sí, te recomiendo que nunca te falten un par de mancuernas como estas y todos los accesorios que necesitas. Y estás buscando, ya no busques más, todos los encuentras en Active Life. Active Life, te cuento que tiene estas pesas de todos los pesos que son hermosas, maravillosas, que te van a durar para toda la vida. Y las puedes tener ahí mismo, en tu dormitorio, en un rinconcito de tu casa. Y te van a servir muchísimo al momento de querer entrenar la fuerza. Y además tienen el equipamiento completo para un gimnasio. Así es, de piso a techo. Todo está en Active Life. Vamos a hacer la siguiente rutina juntos. Y justamente pensando en ustedes, que cuando a veces no tenemos mucho tiempo para estar haciendo muchos ejercicios, digamos que básicos y clásicos, para poder trabajar diferentes partes del cuerpo, para ir estando los ejercicios funcionales que se realizan con no demasiado peso. Lo puedes hacer perfectamente en la casa, con 1 kilo, con 2 kilos, con 3 kilos, dependiendo de la intensidad y de tu fuerza. Vamos a trabajar el primer ejercicio con las dos pesas y luego vamos a separar el ejercicio, lo dividiremos en dos partes y nos quedaremos en cada uno de los ejercicios siguientes con una sola mancuerna. Empecemos entonces con la primera posición, llevando los pies separados al ancho de nuestras caderas y las pesas van en esta posición hacia abajo. Vamos a flexionar las piernas y levantar los codos hacia las orejas. Activa bien tu abdomen. Mantén tu espalda derecha y vamos a hacer 10 repeticiones. Una más. Y 10. Ahora nos vamos a quedar con una sola pesa. Misma posición y el brazo que no tiene el peso va a quedar de esta forma lateral, en tensión. Vamos a hacer 10 repeticiones de un lado. Una más y 10. Excelente. Quédate ahí todavía porque nos falta trabajar del otro lado. Misma posición, postura y vamos. Y 10. Tenemos el primer ejercicio completo que se ha compuesto de 3 partes. Y ahora empecemos con el ejercicio 2. El primero va a ser el siguiente. Vamos a colocar los pies un poquito más juntos, dejando un espacio hacia el centro y las pesas van a venir aquí, justo al centro. Vamos a hacer una sentadilla bien cerradita y una flexión. 10 repeticiones. Cuida de no separar las rodillas. Son 10. Una más.
Excelente. Y ahora este mismo ejercicio lo vamos a partir hacia un lado. Misma posición para empezar y el brazo lo vamos a colocar en esa posición. Fíjate, a la cabeza. Abre el pecho, buena postura y nos vamos con un solo lado. Y una más. Excelente. Como verás, el trasladar el peso de un lado y al otro lado, independientemente, también nos hace poder entrenar nuestra fuerza unilateral y siempre activando, por supuesto, la zona media. Vamos del otro lado, misma posición y comenzamos. Última. Y 10. Ya tenemos el segundo ejercicio. Y para el tercer ejercicio me quiero enfocar en el trabajo de la zona media de nuestro cuerpo, aparte de nuestras piernas también, por supuesto. Como sabemos, los ejercicios funcionales trabajan más movimientos que un solo músculo a la vez. Vamos a colocar las pesas en esta posición. Tener el pecho bien abierto, respira, inhala y exhala. Párate con las piernas ligeramente separadas aquí y las pesas a la altura de los hombros. Ahora llevamos el codo con la rodilla contraria. Son 10 repeticiones de cada lado. Excelente. Separamos el ejercicio de un solo lado. Una sola pesa en la misma posición. Y el brazo va a quedar hacia la cadera. Levanta la pierna. Y ahora del lado contrario. ¡Vamos! ¡Excelente! Tres ejercicios divididos cada uno en tres partes. Esto completo fue una serie. La idea es no quedarnos con una sola serie, sino descansar unos 40 segundos hasta un minuto y volver a repetir todo de nuevo. Ya sabes que entrenar en casa es posible gracias a todos los accesorios que nos brinda ActiveLife.